Hoy vamos a estar hablando de la Canon TP9 SF Elite. Les voy a estar explicando cómo desmontarla para que si en sus casas, en sus hogares, sepan cómo limpiarla. Es fácil de trabajar, es excelente arma, así que es muy importante verificar que no tenga ninguna batería de cámara, no tener cargador puesto cuando estemos bregando con ella en nuestras casas, para evitar una situación, un tipo de problema, por favor. Todo por seguridad. Fácil, para desmontar esta arma, el que tenga esta pistola va a ver que tienen dos botones que se pueden deslizar hacia abajo. Corre hacia el frente un poco. Entonces aquí hay que hacerle como con un poquito de presión. Y lo mueve hacia el lado. Cuando ese hacia el frente lo mueve hacia el lado. A veces hay que hacerle un poquito de presión. Y saca el, lo hunde. De esto, lo saca. Y esto y ya está libre. Todo libre desmontado, como pueden ver, como queda todo desmontado, les recomiendo para poder limpiar el arma, si lo tienen en su armería, este bote tiene de todo ya para limpiar, lubrica y protege ready. Lo recomiendo 100%. Ponen un pañito, ponen los accesorios ahí, lo pasan por todos lados. Casi siempre en las cajas de cuando compran el arma, siempre en las cajas viene con esto. Le pasa este líquido, puedes pasar por toda la pistola y el cañón, lo lubrica, así poder sacarle toda la pólvora, todo lo que se quede. Casi siempre vienen, si no vienen también en eBay y en Amazon vienen cosas para poder limpiar las armas. Ahora este video, si tiene esta arma, a mí me encanta esta arma, tiene una buena sensibilidad con el gatillo, una buena precisión, no retrocede tanto. Yo siempre la uso para practicar en el polígono. Viene la capacidad de bala de ellos, de los cargadores o peines, son de 15 balas. Más uno en la recámara puede hacer 16. Son buenos. Viene extensiones para ella, también viene. Yo tengo el tambor, una capacidad de 50 balas. Lo utilizo para el polígono, para práctica. Vienen varios accesorios para ella. Vienen accesorios para ella. Siempre la gente dice que solamente hay accesorios para la Glock. No, para las Canis también hay varios accesorios. Tengo su baqueta dentro para trabajar. Bueno, te recomiendo esta arma. Ahí les pude explicar cómo desmontarla. Es fácil y sencillo. Y ahora les voy a dar un video yo disparándola para que vean un ejemplo de cómo es el arma si usted está viendo este video y no la tiene. Así que gracias, suscríbete al canal y espero que apoye a este canal.